Grande y maravilloso, poderoso es Él. Poderoso, poderoso. Grande y maravilloso, grande y maravilloso, poderoso es Él. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta noche de alabanza. Hoy es noche de alabar y de bendecir al Señor que está con nosotros, que está con su pueblo, que es fiel. Empezamos esta maravillosa noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dejamos transformar por la presencia de Dios, por el poder de Dios. El Señor ha venido para sanarte. El Señor ha venido para darte vida y vida en abundancia. Abre tus manos, abre tu corazón, abre las puertas de tu casa en esta noche y recibe la alabanza de Dios. Recibe el poder de la palabra de Dios a través de la música que puede llenar tu corazón, que puede transformar tu vida, que puede sanar tu alma, que puede liberar a tu familia y darte todo aquello que quizás el mundo te haya arrebatado. Dios quiere darte su paz, su amor, su presencia, su poder. Quiere darte no una cosa para tu vida, sino una vida totalmente nueva en su presencia, en su amor, en su gozo. Gracias, Señor. Mira al Señor que está en esta noche
mirándote al corazón. Y empezamos esta noche de gracia en el nombre de Jesús. Tengo miedo en tu nombre, Jesús. Nada me faltará, tu amor me sostendrá, porque hay poder en tu nombre, Jesús. Todo lo puedo en tu nombre, Jesús. Tengo miedo en tu nombre, Jesús. Nada me faltará, tu amor me sostendrá, porque hay poder en tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Proclamará que hay poder en tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que hay poder en tu nombre, Jesús. Todo lo puedo en tu nombre, Jesús. No tengo miedo en tu nombre, Jesús. Sostendrá.
alabemos al amor de los amores, al Señor de los señores, a nuestro amor perfecto. Cántale con el corazón. Por el camino que va mi vida, pasaste tú. Cuando mis fuerzas ya se agotaban, pasaste tú. Y aunque buscaba con toda el alma ser muy feliz, algo faltaba que al encontrarnos yo conocí. Como pudiera un pez vivir sin agua, como podría mi alma vivir sin ti. Es que estoy hecha a tu medida. Profundo amor.
Tú eres nuestro amor perfecto, Señor, poderoso Dios. Bendito y alabado seas, Señor, te amamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, y nos unimos en esta noche preciosa para bendecir tu nombre, para alabar tu nombre. Queridos hermanos, soy Gladys Garcete y estoy más que bendecida, más que contenta con el gozo que Dios nos da a través de su palabra hecha canción, de la alabanza que llega hasta el trono de Dios y arranca de la diestra del corazón del Hijo de Dios bendiciones, gracias, liberaciones para nuestras vidas. Estamos en vivo y en directo en esta noche de jueves, queridos hermanos. Hoy es 7 de septiembre ya del año 2023. Ya estamos otra vez en septiembre y ya una semanita ha transcurrido de este mes precioso en Paraguay. Estamos esperando a la primavera, el 21 de septiembre empieza una nueva estación, aunque hace frío en estos días, un poquito de frío, hoy un poquito de lluvia. Pero bueno, el Señor siempre nos bendice, el Señor siempre en todo tiempo nos da su amor. En toda estación es la bendición de Dios para quienes lo aman y para quienes esperan en Él. Queridos hermanos, en esta noche queremos invitarte a que compartas este programa. Si es la primera vez que estás, bueno, que te suscribas a nuestro canal. Aquí estamos para alabar y bendecir su nombre. Aquí estamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es noche de alabanza, también noche de testimonio. Sabemos que dentro de un ratito nada más vamos a abrir también nuestra línea telefónica donde ustedes pueden llamar para glorificar el nombre de Dios, para compartir lo que el poder de Dios está haciendo en sus vidas, para compartir lo que el Señor ha empezado a hacer. Y cuando tú en fe le des gracias por lo que Él te prometió, por las bendiciones que el Señor prometió, el Señor completará y terminará su obra en la vida de tus hijos, de tu familia y en tu vida. Den gracias al Señor, dice la palabra de Dios, en todo tiempo. Den gracias al Señor en todo tiempo. Le damos gracias a Dios por cada una de las personas que están aquí y por las personas que están poniendo también sus intenciones en esta noche. Y ya vamos dándole gracias también a Dios, sabiendo que el Señor escuchará las peticiones de nuestro corazón. Quiero poner a los pies de Jesús a cada una de las personas que van escribiendo, ya sea en el chat o si no también en WhatsApp. Mucha gente nos escribe mensajes, nos pone sus intenciones. Queremos decirle que siempre leemos todas las intenciones y entregamos a los pies de nuestro Maestro, a los pies de Jesús. El Señor está con nosotros. En esta noche, Señor, te entregamos a Eliana Magalí Moreira. Te entregamos también a Marisa Susana Abdala sus intenciones. Pedimos por Eileen López. Pedimos, Señor, por Cruz Martina, por Cristina Mazón. Pedimos, Señor, por Ana Núñez, por su familia, por sus nietos, por su hija. Te entregamos, Señor, a Francisca Gómez, a Sobeida Castillo. Pedimos siempre por su mamá, por toda su familia, por toda nuestra comunidad preciosa de República Dominicana. Te entregamos, Señor, a Blanca Saucedo, a Soledaisy, a Gaudí León, a Mirna Castilla. Te entregamos a sus hijas, a sus nietecitos. Te entregamos su corazón de esta hija sierva tuya. A los pies de Jesús en esta noche también, a todos los enfermos y a cada una de las personas que tienen quizás una familia, un familiar enfermo, un familiar con enfermedad incurable. Hoy estábamos leyendo los mensajes de ustedes y pedían mucho por personas que están padeciendo de cáncer. Ponemos a los pies de Jesús en esta noche, en cada alabanza, en cada oración, en cada casita que está abriendo esta puerta de bendición. Hay un corazón que cree en las promesas del Señor. Hay una vida que ama a Dios sobre todas las cosas. Y yo siempre digo,
hay muchos santitos y santitas, porque la oración de ustedes está haciendo milagros, no solamente en la comunidad, sino en el mundo entero. Nos llegan testimonios de todas partes, lo que está haciendo la oración de un pueblo que ama a Dios, que confía en Dios, y especialmente de aquellas personas que a pesar de su enfermedad, a pesar de su dolor físico, a pesar de su situación quizás económica, de su situación espiritual, de sus luchas, de sus pruebas, desde su sufrimiento, desde su cruz, se unen a nosotros. Cada jueves, cada domingo, todos los días, en los diferentes horarios que estamos nosotros orando. ¿Y saben qué? Tiene mucho valor la oración de un hijo de Dios. Pero así como la oración de un niño toca más rápido la puerta de Dios, toca más rápido la mano y el corazón de Dios, porque tiene un alma pura, aquellas personas que están siendo purificadas por la enfermedad, por el sufrimiento, sus oraciones tienen el poder de un niño ante la bondad, ante la misericordia, ante el poder de Dios. Por eso tú, que estás pasando por un momento de dificultad, que estás llevando una cruz muy pesada, alábale al Señor, adórale al Señor y dale gracias, inclusive por esa cruz que no lo entiendes, por esa enfermedad que no sabes cuándo va a terminar, por esa dificultad, por ese fuego que te está quemando, por ese tiempo de prueba que estás viviendo. Dale gracias al Poderoso e intercede con tus oraciones por ti, pero también por tantos enfermos que como tú, por tantas personas que como tú llevan su cruz, muchas en un silencio rotundo, muchas en soledad, otras pues comparten esa cruz. También tantas personas que están cuidando de los enfermos, hijos, esposos, esposas, necesitan de tu oración. Por eso hoy entregamos al Señor a todo el pueblo de Dios, a todos sus hijos que lo aman, que lo adoran y que esperan en Él. Gracias, Señor. Manifestamos con nuestra fe, con nuestra alabanza, nuestro agradecimiento. Poderoso eres, Señor. Bendito y alabado seas. En el mundo un poquito de amor y de bondad he buscado.
buscado un ser que comprenda de mi alma la inmensa ansiedad. He pensado encontrar en los libros los secretos de felicidad. He intentado gozar en el mundo, mas vivía en gran soledad. A Dios, verás lo que es amar. Es que amar a ese Dios que es amor sacia el alma y nos llena de paz. He sentido un profundo vacío en lo íntimo del corazón y buscando algo que me llene. Solo encuentro un ser y ese es Dios. ¡Ay, Señor! Pasó, lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó. ¿Qué pasó? Ah, que tú no sabes lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó. Pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Que en la iglesia se derramó. Música.
está sucediendo, algo está sucediendo, algo está sucediendo en el pueblo del Señor. Eso es el avivamiento, eso es el avivamiento. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo sobre el pueblo del Señor. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo está ascendiendo, algo está ascendiendo, algo está ascendiendo hacia el trono del Señor. Esas son las alabanzas, esas son las alabanzas. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Si quieres sentir el gozo que da el Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo que da el Espíritu Santo, alábalo, alábalo, alábalo de corazón, alábalo, alábalo, alábalo de corazón. Somos uno, somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo. Solo Espíritu, es el Espíritu de Dios. Somos uno. En Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo. Solo Espíritu, es el Espíritu de Dios. Somos uno. En Cristo somos uno,
somos uno, uno somos, somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, es el Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Alabamos al Señor en esta noche con el canto que salió del corazón de nuestra madre. En Lucas capítulo 1, versículo 46. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho maravillas en mí. Su nombre es santo, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos de los siglos. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Grande y maravilloso.
Alabamos tu poder, tu gracia, tu majestad, tu soberanía. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hoy nos unimos en esta noche. Nos unimos a la Virgen María. Nos unimos dándote gracias en cada alabanza, en cada canción, en cada oración. Queridos hermanos, estamos en vivo y en directo y desde ya vamos a abrir nuestra línea telefónica +1 786 752 2554. Vamos a recibir las llamadas. Y les pedimos que sean breves para que más personas puedan participar. Abrimos nuestra línea para dar gloria a Dios, para testimoniar lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ha empezado a hacer, o quizás algún testimonio que el Señor haya hecho en nuestras vidas años atrás, en algún otro tiempo, que queramos compartir para darle gloria a Él. Y con nuestro testimonio, queridos hermanos, edificar la fe de nuestra iglesia, ser testigos del poder de Dios, como los primeros apóstoles fueron testigos del poder de Dios y llevaron la palabra de Dios con su vida, con su testimonio, experimentando lo que el poderoso había hecho en ellos hasta los confines de la tierra. Ese fuego que los quemó fue el Espíritu Santo de Dios. Ese fuego que los transformó fue la presencia de un Dios vivo, de un Dios misericordioso, de un Dios que no desoye el clamor de sus hijos. Nosotros también somos testigos de ese poder de Dios. Sabemos que el Señor está de nuestra parte, que el Señor pelea a nuestro favor. El Señor ha enviado a sus ángeles que peleen tu batalla. El Señor ha enviado a sus ángeles y arcángeles que te den la victoria si tú has hecho de Él tu protector, tu alcázar, tu roca fuerte, tu Dios, en el cual habitas bajo la sombra de sus alas. Queremos ser en esta noche una luz en medio de la oscuridad, de este mundo tan negativo, de este mundo tan oscuro, de este mundo tan confuso, que lo único que hace es ofrecernos luces que pasan, estrellas fugaces, alegrías fugaces, amores fugaces, una paz momentánea que termina. Sin embargo, aquí estamos en presencia de un Dios eterno, el cual quiere darte su alegría, su paz, su salud, su gozo que no termina. Él está contigo. Él es tu Dios, es tu Creador, es tu Padre, tu Señor. Reconócelo. Acuérdate de Él. Y a todos los jóvenes que están escuchándonos, les recuerdo lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador, joven. Acuérdate de tu Señor en los días de tu juventud. El Señor que te ha llamado desde que tú eras quizás una semillita en el vientre de tu madre. El Señor que te ha cuidado cuando tú eras niño, niña, está contigo. Y aunque hayas pasado por caminos de muchas dificultades, el Señor no te ha desamparado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el final.
Él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac. Él es el mismo Dios de Moisés, de Josué. Él es el mismo Dios de David. Él es el mismo Dios de la Virgen María, de San Pablo, de San Pedro, de Esteban. Él es el mismo Dios de San Francisco de Asís, de San Juan Bosco, de Madre Teresa de Calcuta. Él es el mismo Dios. No ha cambiado. Por eso hoy vuelve a llamarte y a decirte: yo te amo. Yo te amo. No estás solo. No estás sola. Yo te amo. No hay pecado que pueda separarte de mi amor. No hay dificultad que pueda separarte de mi amor. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni ángeles, ni potestades. Nada ni nadie. Ni la salud, ni la enfermedad, ni la prosperidad, ni la escasez, ni las persecuciones, ni ningún poder humano o angélico podrá separarte del amor de Dios. Por eso el Señor te recuerda y te dice: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo voy delante de ti, atrás de ti, por encima, por debajo, al costado. Están mis ángeles custodiando tus caminos. Tus pies no resbalarán. Él es tu Dios. Él es tu Dios. ¿Cuánto te ama el Señor? No te imaginas cuánto te ama el Señor. No sabes cuánto el Señor ha esperado este momento, este lugar, esta situación que ha permitido en tu vida, con un propósito de amor y de misericordia, aunque hoy no lo puedas entender. El Señor está contigo. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, su amor permanece en el sol que se levanta, en cada latido de tu corazón. Su amor permanece. En esa sangre que corre por tus venas, su amor permanece. En el calor de tus huesos, su amor permanece. En tu levantar, en tu acostar, su amor permanece. En la sonrisa de tus nietos, de tus hijos, de tus niños. En la bondad, en la ternura de un amigo, de una amiga, de un hermano. En la caricia de una madre. Dios te sigue acariciando, Dios te sigue amando. En el canto de los pájaros, Dios te sigue amando. En la belleza de las flores, Dios te sigue amando. En el brillo y en el calor del sol, Dios te sigue amando. En la inmensidad del mar, Dios te sigue amando. Bendito seas, Señor, alabado seas. Queridos hermanos, estamos en esta noche en vivo y en directo. Ya tenemos la primera llamada. Buenas noches. Buenas noches, hermana Gladys, ¿cómo estás? Bendecida, gracias a Dios. ¿De dónde nos llamas y cómo es tu nombre? Sandra Agudelo, nos llamó de aquí, de Colombia, de Pereira, Colombia. Desde Pereira, Sandra, Dios te bendiga. Igualmente para ustedes, hermana Gladys. Te escuchamos, te escuchamos. Para poner en sus oraciones a mi mamá, que está hospitalizada por una quemadura y ya lleva 2 meses en el hospital. Le han hecho varias cirugías y bueno, ella pues está ya pues internada mientras que la han salido, pero en este momento pues ella está pasando por algo muy difícil de su salud. Entonces, hermana Gladys, y también pues
para ponerme en sus oraciones también, por pues porque estamos pasando por algo muy difícil, y también pues también por mi situación de empleo, porque también estoy desempleada. Entonces es como algo muy complicado también, porque con mi mamá allí hospitalizada y yo pues sin empleo. Entonces pues hay veces me entra angustia y me entra confusión. De tal manera siempre me encomiendo a Dios y a la Virgen todos los días. Yo sé que sus oraciones son muy meritosas. Y bueno, hermana Gladys, entonces pues... Sandra, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Orfelia Agudelo. Orfelia Agudelo. Ok, vamos a orar por ella, vamos a ponerla en oración, Sandra, y a ti también. El mismo Dios, Sandra, que te ha rescatado tantas veces, que te ha escuchado tantas veces, que te ha levantado tantas veces, el mismo Dios te volverá a levantar. El mismo Dios. Sí. Así que sigue confiando en Él, espera en Él y sigue alabándole en este tiempo de dificultad. Cuentas con nuestras oraciones, Sandra. Sí. Tan bella, tan amada, yo les pague. Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Dios te bendiga, Sandra. Un abrazo también. Oramos por tu mamita. Bendiciones hasta Colombia. Gracias por llamar. Igualmente, hasta luego. Que te... Ya con la siguiente llamada. Buenas noches, buenas bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bendecida reinita, desde Belice, reinita. Un sí, besote grande. Ya estás conectada también ahora, gracias a Dios. Entre las primeras, sí, entre es. Las primeras. Ahora quiero ser la primera, no quiero ser la última. No, eres una de las primeras. Dios te bendiga, reinita, te escuchamos. Sí, dijiste que podemos decir de cosas que nos han pasado de muchos años. Así, ¿no? Mismo, así mismo, reinita, te escuchamos. Sí. En 1900. Era, creo que 1988, 89. Sí. Hice una peregrinación. ¿Peregrinación? Peregrinación, sí. Ajá. Ay, se me hace trabalenguas a mí. Sí. Sí, y mejor lo digo en inglés, un pilgrim, uh-huh. Es lo mismo. Uh-huh. Esquipulas. Wow, ¿dónde queda eso? No sabes, Esquipulas. Esquipulas es en Guatemala. Oh, no conozco. ¿No conoces? Ah, que ahí en Guatemala es un santo que mucha gente lo quiere. Nosotros le decimos aquí a ¿no veces... ¿No es una cruz? ¿Una cruz? Sí, le decimos el Cristo Negro. El Cristo Negro, sí, sí, cómo no, sí. Sí, sí. Conozco, reinita, sí. Sí, o en inglés le decimos Black Jesus. Ajá, sí. Sí. Es muy bello, Gladys. Sí, como nosotros, Belice, no estamos muy lejos de Guatemala. Sí. Y me fui y... Cuando llegué ahí en el lugar, mucha gente, siempre hay mucha gente, y lo tenían puesto la cruz en un lugar donde para adorarlo, si le quieres dar un beso, tienes que subir en una escalerita, ¿no? Una escalera, pero muy fuerte. Uh-huh. Pues yo estoy parada ahí, estoy pensando, ¿será que subo o no subo? Porque veo que van muchas señoras, ellos tienen un grupo indígena ahí en Guatemala que se llaman los Caribes.
Y los caribes son grupos indígenas que son gente de color oscuro, no negro, ¿sí? Uh-huh. Y siempre son señoras muy gordas y muy uh-huh. grandes. Sí. Y veo que ellas suben y veo que la escalera se mueve. Digo, ¿será que yo subo? Porque es que tal si yo me caigo. poca fe. Pues me animé. Sí. Y me subí. Llegué cerca del Cristo, lo agarré, lo abracé y le di un beso y todo. Y Gladys, al bajar, yo sentí como si estoy yendo en el aire. Como si no estoy bajando la escalera, ¿no? Uh-huh. Y una sensación de que, Dios mío, dentro de mí siento una calor. Y siento también que no estoy caminando, que estoy volando. Uh-huh. Ese rato, ¿no? Pero cuando ya bajé y llegué abajo, dije, ay, Diosito, gracias, muchas gracias, Señor de Esquipulas. Uh-huh. Y desde ese entonces, empecé a hacer las novenas y todo al Señor Esquipulas, a Esquipulas. Uh-huh. Y el lugar donde está se llama también Esquipulas. Uh-huh. Y desde eso, pues, hasta el día de hoy, porque esta semana unas de mis amigas se fueron a un viaje ahí otra vez. Yo no pude ir. Y me contaron cuánta alegría, cuánta emoción, cómo sintieron esa bendición del Señor y así. Les digo, sí, así es. Y espero que cambien y que recen. Ay, sí, mis reyes, es muy lindo estar ahí en Esquipulas. Pues, esa es mi contribución y lo que quiero compartir hoy en la noche, Gladys, porque es muy bonito Esquipulas. Como le decimos aquí, el Cristo Negro. Así lo conocemos nosotros más. Sí, sí. Aquí en Belice, ¿no? Sí, sí. El Cristo Negro. En todo el mundo sí. Se le conoce más como el Cristo Negro. Sí. Aquí justamente sí. Estoy compartiendo una foto de, pues de... Sí, la estoy viendo. Sí, ese es Esquipulas. Sí, del Cristo. Y el cuento que yo oí de ellos es que estaba en una iglesia, no sé si en Guatemala, no sé, creo que en Guatemala era un pueblecito, ajá. Y que se quemó la iglesia y todo, y cuando fueron a ver, ahí estaba la estatua del Cristo, pero estaba bien quemado, y estaba negrito todo, y quedó, así es que Jesús quedó negrito. Sí. Es el cuento, no sé si es ese, ¿no? Pero algo por ahí. Pero si tú sí. Buscas un cuento, nos dices, ¿oíste? Pues, por favor. Yo creo que tú puedes más buscar cómo pasó eso. Sí, tenemos. Digo yo, no sé. Sí, tenemos que luego estar con propiedad a hablar de eso, de cada, bueno, sí. La verdad que cada pueblo tiene tanta riqueza cultural, Reinita. Y también sí, tanta fe, ¿verdad? Tanta fe sí, y mucha. De acuerdo a los milagros que el Señor va obrando de acuerdo a su voluntad en cada pueblo. Así que le damos gracias a Dios por ese testimonio tuyo con el Cristo, con el Cristo Negro. El Cristo Negro el pueblo donde está se llama Esquipulas. Ajá, sí. Así, si los que quieren lo pueden hacer, buscar en el internet, en Google, uh-huh. Y solo buscan Esquipulas y ahí va a estar. Perfecto. Pero es muy bonito el lugar, muy bonito. Y desde que llegas ahí sientes lo santo que es ese lugar, Gladys. Gloria a Dios. La santidad que tiene, que eso quiere decir. Sí. La santidad se siente. Gloria a Dios. Es que el Señor se manifiesta, sí. Se manifiesta así, Reinita. Se manifiesta sí, en cada pueblo. Y toma hasta el color de el color, de la gente. De la gente, así mismo. Sí. Igual que la Virgen. Así es, sí. Se hace claro uno con sí. nosotros, porque de verdad, o sea, él es Dios, él tiene pues todos claro. los, él tiene todos los colores, él es todo. Él sí, es todo. Cierto, Gladys. Sí, así mismo. Gracias por llamar, Reinita.
De nada. Un beso grande. De nuestro secreto, ¿te acuerdas de nuestro secreto, verdad? La sonrisa. Sí, la alegría del Señor. Así mismo, la alegría. Digo secreto porque solo nosotros, la familia de la Divina Misericordia, sabemos qué es la sonrisa y sabemos qué es ese secreto. Es un secreto a voces. Gracias por llamar, reinita. Un beso de grande. Nada. Que Dios te bendiga. Igualmente. Un beso. Hasta Belice. Chao, chao. Seguimos alabando al Señor. Estamos en vivo y en directo en esta noche preciosa de alabanza, dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. De verdad, queridos hermanos, los caminos del Señor son perfectos y cada pueblo tiene una historia diferente de la manifestación del Señor. El Señor ha sido grande con todos sus hijos. Nunca, nunca se ha escuchado decir que alguno que haya acudido a Él, que alguno que haya confiado en Él haya sido defraudado. La palabra de Dios dice que nadie, nunca. Fui joven, dice la palabra de Dios, y ahora soy viejo, decía. Pero nunca he visto en toda mi vida que nadie haya sido desatendido por el Señor. Por eso aquí estamos glorificando su nombre en esta noche preciosa. Más 1-786-752-2554, nuestro teléfono de WhatsApp. Solamente está abierto nuestro teléfono los días jueves a esta hora, jueves a la noche, en nuestras noches de alabanza, no otros días, ¿verdad? Por eso hay gente que llama pues en otro tiempo y no le podemos atender. Así que si quieres llamar, llama ahorita. Buenas noches, estamos contigo. Dios te bendiga. Hola, buenos días. Acá en Argentina ya es viernes. Buenos días, Anita. Qué feliz de escucharte. Hola. Hoy el día del cumpleaños de nuestra madrecita querida. Ya es 8. Así mismo, ya es 8. Sí. Bueno, acá faltan unos cuantos minutos. En Argentina, por supuesto. En Argentina, sí. Qué lindo. Dios sí. Te bendiga, Anita. Gracias. Ya está en el cielo nuestra querida chiquita. Chiquita, no sé si te acordás de ella. Nuestra querida chiquita. Que también sí, era su cumpleaños. También. Así que desde el cielo está intercediendo por nosotros. Te escuchamos, Anita. Sí, bueno, primero darle gracias a Dios, ¿no es cierto?, por la vida. Gracias a Dios por esta hermosa gran familia de Misericordia TV, porque hace más de, bueno, unas semanas atrás estuve muy enferma. Se unieron en oración y estuve muy mal, y gracias a Dios y a la oración de todos, estoy mucho mejor, gracias a Dios. Y eso quería... Hay que seguir, ¿no es cierto?, mucha fe, confiar en Dios y seguir adelante. Gloria a Dios, Anita. Gracias a Dios, el Señor es poderoso. Y te agradecemos a ti también por estar siempre orando por los demás. Siempre sí, aunque intercediendo. No estoy en el chat, sí, aunque no estoy mucho en el chat, pero estoy acompañando siempre. Sí, sabemos y que siempre. Es que a veces es difícil, por nuestros ojitos también hay que cuidar. A veces, al menos el teléfono nos lleva mucho la vista. Sí, es así. Más yo tengo una dolencia, ¿no?, que me afecta mucho la vista. Tengo sequedad en la vista, por eso tengo que cuidarme. Pero estoy acompañando siempre. Y también tengo el número de la mayoría de las hermanitas y así. Acompañamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Anita. Dios te bendiga. Seguimos orando por ti, por toda tu familia. Gracias. Sí, verdaderamente necesitamos oración. Mi hija mayor ahora está con un problema de riñón. Vamos a ver si le
para una biopsia. Morena también, con su problemita de corazón. Y mi hija está embarazada, también con un problemita. Y todo en manos de Dios, siempre confiando, esperando en sus promesas, que siempre es buena y perfecta. ¿Cuántos años tiene Morena? Morena tiene 8 añitos. Ella tiene problemas de corazón. Es una dulzura tu nietita. Sí, Morena, sí, que te envía dibujos. Sí, me envía dibujitos, me envía mensajitos y bueno, de sí, verdad que es una bendición para vos, Anita. Así el Señor te regala, te premia, te ayuda con ese angelito que tienes en tu casa. Y bueno, con tus nietos también, seguro que tenés más niños. Franco también. Sí, tengo Franco, es mi nieto mayor, que tiene 10 años, y cuando quedan acá, rezamos, siempre, bueno, y ella demasiado quiere que sea jueves para llamarte, pero bueno, por el tema de... Del horario, sí, claro. Del horario de ella, que va a la mañana a la escuela, entonces no puede, por eso en cuantito ya puede, te envía algún mensaje o un dibujito. Gracias, y cuando Anita. Está en casa... Y cuando está en casa, sí, ves los videos, ¿no? Del Colegio San Juan Bosco. Sí, con los niños. Sí, le gusta Ángeles Volando. Ay, qué linda. Dios le bendiga. Seguimos rezando. Muchas gracias a la gran familia de Misericordia TV. Los amo muchísimo. Y gracias porque siempre están orando por mí. Les súper agradezco. Y mi amor para todos ustedes. Mi corazón está abierto para todos. Amén. Y gracias por estos 3 años que estás en el aire y que estamos desde el primer día acompañando. Amén. Y bueno, a todos los hermanos que se unieron últimamente y que cada vez son mayores. Amén. Gracias a ti, Anita. Gracias a todas estas mujeres y varones de Dios, guerreros, que están allí siempre fieles, orando en todo momento y alentando a los hermanos. Que el Señor, Señor que les ha llamado, porque también es un llamado del Señor, y hacen ese apostolado entre los hermanos que están ahí siempre poniendo sus oraciones, y hay muchas necesidades en este mundo. Así que gracias también por poner un poquitito de amor y de su tiempo. Un beso grande, Anita. No, es un granito de arena. Y bueno, quisiera escuchar si se puede, el profeta. Ah, el profeta, ok. O alguna canción, o una alabanza a la madre que por el cumpleaños de ella. Claro que la sí. La guadalupana, por supuesto. Claro, sí. Vamos a cantarle a nuestra madre, que ya está, ya es aquí es las 12. Las 12 y 1, vamos a cantarle a nuestra madre su cumpleaños feliz. Sí. Gracias por llamar, Anita, un beso grande. Bueno, bendiciones infinitas, abrazos inmensos para toda la gran familia, los quiero, chao. Gracias, bendiciones. Chao. Queridos hermanos, vamos a cantarle a nuestra madre, que celebramos su cumpleaños en este día 8.
8 de septiembre. Le decimos a nuestra madrecita: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mamá, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se durmió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en las pilas del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Un aplauso para nuestra madre. ¡Que viva la Virgen! Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. Yeah.
Gracias, madrecita. Gracias, gracias, mamita. Queridos hermanos, ahora sí, abrimos de nuevo nuestra línea telefónica ya para recibir la siguiente llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Jackie, qué lindo escucharte, mi amor. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Solo llamo para saludarla y decirle que muchas gracias por las oraciones que ha hecho por mí y por toda la gente. Yo nomás quiero decirle que yo no, hasta el día de hoy no me he rendido y sigo con esa fe, esas fuerzas de seguir adelante. Hasta que el Señor diga, y aquí estaré luchando hasta que Él diga, porque Él es el único. Él es el único, Jackie. El único que tiene el control de nuestro futuro, de nuestro pasado, de nuestro hoy. Seguimos nosotros, sí, rezando, claro, por ti, y también contamos con tus oraciones, Jackie, por nosotros. Muchas gracias. Y también nomás para informarle que el próximo jueves me van a hacer una pequeña cirugía en el estómago, y a esa cirugía voy con toda la fe, con todas las fuerzas, y pues, como dije, solamente él es el que tiene el control. Cuéntanos un poquitito, mira que hay gente que solamente se comunicó o está escuchando nuestro programa hoy y no te conocen, Jackie. Así rapidito, contanos. Bueno, mi nombre es Jacqueline, pero me dicen Jackie. Soy una muchacha que tiene 32 años de edad. Ha luchado contra todo. tengo 72 cirugías. Nací con espina bífida y otras condiciones congénitas, que solamente me daban 3 meses de vida, pero gracias al Señor aquí seguimos vivita y luchando contra las altas y las bajas. Gloria a Dios, Jackie. Te escuchamos. Gloria muy, a Dios. Muy bien. Y en tu voz se siente, ¿sabes qué? La fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? La fuerza, sí, y la alegría del Espíritu Santo. Así sí, que siempre. Eso es lo más importante. Tu espíritu, sí, está de pie, Jackie. Tu espíritu está intacto y el Espíritu Santo sigue dándote su fuerza. Gracias a tu madre, claro que sí. gracias a tu mamá Carmen por ser un testimonio de oración. Le pedimos a, sí, Dios por tu mami, por tu familia, por tus hermanos, y también contás con nuestras oraciones. Que todo, muchas, va a salir, gracias, bien. Muchas gracias, Gladys. Se le agradece de todo corazón. Dios te Gloria bendiga, a Dios, mi amor. Y que viva nuestro Dios. Que viva nuestro Dios. Gracias, mi amor, por llamar. Bueno, Dios te bendiga. Gracias a usted por recibir mi llamada. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Estamos con la siguiente llamada de la noche. Buenas noches, bienvenida a Noches de Alabanza. Hola, es contigo. Buenas noches, Gladys. Te escuchamos. Si puedes poner despacito el volumen de tu tele
y solamente escuchar por el auricular del teléfono. Sí, Gladys, correcto, ya estamos listas. Dios te bendiga. ¿De dónde nos llamas y cómo es tu nombre? Hablo de Veracruz, Puerto México. Mi nombre es Charo Rosario. Dios te bendiga, Charito. Bienvenida. Te escuchamos. Pues gracias. Solamente hablo para agradecerle a mi Dios y a mi madre, mamita María, todo lo maravilloso que son con nosotros, sobre todo por la salud de mi esposo. Él se llama Alberto. La vez pasada se comunicó contigo. Estoy muy emocionada por saber la llamada que le tomaste. Era la primera vez que hablaba contigo. Y que Dios te bendiga también por escuchar nuestras situaciones que hemos pasado. La salud de él ha estado un poquito complicada a raíz de una cirugía, que gracias a Dios está bien, pero un poquito deprimido, tenso, nervioso. Pero le pido a Dios siempre. ¿Cómo se llama tu esposo, Charito? Alberto. Okay. Alberto. Y pues le sigo pidiendo a mi mamita María que se lo ponga en sus manos y a mi Jesús también, porque son los únicos que pueden hacer de él una obra maravillosa. Amén, así mismo. Solamente el Señor, Charito. Vamos a orar por Alberto, por tu esposo, por ti, para que el Señor te mantenga firme en la fe, en la esperanza, en la alegría, Charito, porque a veces tenemos que ser esa bandera que está siempre izada, levantada, cuando nuestra familia necesita, ¿verdad? Y a veces la mamá, la mujer, pues es la que lleva la fe, la que lleva la esperanza, la que lleva el gozo. Así que la Virgen María hoy te conceda todas sus virtudes, sus gracias, para que puedas enfrentar todos los momentos que el Señor te permita pasar con gozo, con esperanza, con fe, con fortaleza. Sí, la desgracia, tengo mucha fe plena en mi Jesús y mi mamita María, porque me ha demostrado muchas maravillas, muchos milagros. Estoy emocionada, Gladys. Tengo que llorar de emoción, porque no puedo dudar de mi Señor. Me ha mostrado muchas cosas hermosas. Y yo sé que si hoy está pasando esto con mi esposo, es porque lo está puliendo también y quiere hacer de él una obra maravillosa. Y se lo he pedido también, porque yo sé que le hace mucha falta. Y bendito seas por siempre. Y a ti, Gladys, porque tú eres instrumento maravilloso de Dios. Gracias a eso nos ayuda a tener fuerza y a seguir adelante. Y no claudicar, tener fe siempre y estar siempre con él. Con mamita, que es maravillosa también. Aquí en la casa quiero decirte que se presentó dos veces. Antes de operarme yo, hace 2 años, y un año antes, cuando iban a operar a mi esposo, y le pedí con tanta fe que saliera bien en su cirugía, y me lo demostró a la hora que terminé el Rosario de la Misericordia. Él salió del quirófano, y estoy muy emocionada porque han sido muchas maravillas que me ha mostrado. Amén. Y todo está en sus manos. Así Amén. Es. Gloria a Dios. Se operó de unas cervicales, le quitaron la sexta vértebra. Tiene puesta una malla de titanio. Sí. Y sobre eso está la 5 a la 7. Vértebra está ocupando ese lugar, una placa con 6 tornillos. Sí, para mí esto es un milagro. Gloria a Dios. Que Dios le ha dado. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Así es. Sí. Alabamos su nombre, alabamos. Y pues es su un poder. Testimonio maravilloso. Sí. Y Gracias. Eso es lo que quiero. Pues yo,
comentar con todos mis hermanos de Misericordia TV y contigo, Gladys. Bendiciones para ti, para tu mami, para todos mis hermanos, que de una y otra forma todos oramos unos por otros. Amén. Y aquí estamos. Amén. De la mano de Dios. Amén. Te ponemos en oración y gracias por tu testimonio, gracias por tus palabras, Charito. Seguimos orando por tu esposo, gracias, por tu familia. Gladys. Dios te bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Un abrazo grande. Un abrazo grande hasta México. Igualmente. Adiós. Adiós, gracias. Gracias a la Virgen María que nos ha cubierto con su manto, que nos ha enseñado. Inclusive en los momentos que no entendamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? La Virgen dijo, ¿cómo puede ser esto? Ante el anuncio del ángel. ¿Cómo puede suceder esto? Jesús, en el Getsemaní, también levantó sus ojos al Padre, al cielo, y le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y tanto la Virgen María como Jesús terminaron ese momento de oración difícil ante la voluntad de su Padre, ante la soberanía de su Dios y ante la confianza que tenían en su Padre. Tanto la Virgen María como Jesús dijeron, pero que no se haga mi voluntad. Hágase en mí según tu palabra, dijo la Virgen. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Digamos hoy ante las preguntas de nuestra vida, que cómo pasó, que qué está pasando, ante esas malas noticias, posibles incertidumbres que tenemos en nuestras vidas, ante esa enfermedad que ha tocado la puerta de tu casa, la puerta de la vida de tu nieta, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo. A veces decimos, bueno, es la tercera operación, la quinta operación, pero caramba, Jackie nos decía, hoy es mi operación número 72. Esta joven de 32 años, 72 veces, una madre ha tenido que decir lo mismo que dijo Jesús. Porque yo sé que 72 veces, cada vez que entraba en el quirófano, Carmen, y así en ella tantas madres, tantas mujeres, tantos varones, tantas personas le dicen al Señor en medio de su impotencia y de su confianza en Dios, en ti confío, que se haga tu voluntad, Señor. Hoy volvemos a decirle a nuestra madre, como tú, María, tú nos enseñaste a decir sí, a aceptar la voluntad de Dios, a no tener miedo, a no tener vergüenza de ti Señor, de tu Dios. A ser valientes ante la adversidad, a no dejarnos opacar, a no dejarnos avasallar, a no dejarnos achicar por las malas noticias que nos dan muchas veces hasta nuestros hijos, hasta
está esa persona que más queríamos. Cuando un esposo le dice a su esposa, ya no te amo, ya esto no funciona, o viceversa. O cuando tú puedes mirar que tus hijos o tu familia está caminando en la sombra del mundo. Vuelve tu mirada hoy al cielo y reconoce el poder de Dios, inclusive en las pruebas, en el desaliento, en la adversidad. Y di, como lo dijo la Virgen, el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. La Virgen no dijo, el Poderoso hará. No era en futuro su oración, sino en presente. Ha hecho grandes cosas por mí. Él hace cosas por mí. El mismo que ha hecho en el pasado, está haciendo hoy y va a ser en el futuro. Él es el mismo Dios, no cambia. Y aquel que te ha sacado, que te ha sanado alguna vez, que te ha liberado de un momento difícil, te volverá a liberar, te volverá a levantar, te volverá a sanar. Si tú confías en Él, Él no ha cambiado. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda de dónde te trajo el Señor. Él no se ha rendido contigo, tú no te rindas. Él te ha esperado y su obra apenas está quizás empezando en tu vida o a mitad de camino. No importa la edad que tengas. Aunque no entiendas, dile al Señor, confío en ti, espero en ti. Que se haga tu voluntad, poderoso Dios, en mi vida. Y te entrego la vida de mi familia, de mis hijos, de mis generaciones, Señor. Y en esta noche queremos entregar a tantos enfermos, tantas personas que nos han llamado. Entregamos por Alberto, por Charito, por Carmen, por Jackie, por Sandra, por Orfelia, por Anita, por su nietita Morena, por su hija, por cada una de las personas integrantes de nuestra comunidad y por aquellas que se unen por primera vez. Entregamos al Señor por Vicky. Tú conoces, Señor, su corazón, conoces sus necesidades. Abrázala en esta noche una vez más. Abraza a sus hijos, a su familia. Te entregamos, Señor, esta oración por Sila, por su familia. Te entregamos, Señor, por los enfermos de cáncer. Te entregamos, Señor Jesús, en esta noche nuestra alabanza, nuestro corazón, y pedimos por Mirna Castilla, por sus nietitos, por cada uno de ellos, de manera particular y especial, por Fabri. Úndelo en tu corazón, Señor. Protégelo. Él es tu niño amado. Hunde en tu corazón a Morenita. Ella es tu niña amada. Hunde en tu corazón a Jay. Él es tu niño amado. Hunde en tu corazón y dale a Jay la salud física, espiritual. Bendice a sus padres. Bendice sus caminos.
Abrázalo, Jesús, y llénalo de tu amor. Señor Jesús, salud de los enfermos, esperanza de los desesperados, alegría de los que están tristes. Sigue llenando de tu amor, de tu alegría, de tu salud a Reinita, tu hija amada. Quiero pedirte en esta noche especialmente también por Graciela, por mi hermanita Graciela, la hija de Chiquita, por todos los hijos de Chiquita, por la familia de Chiquita que ya está en el cielo, que los sigas llenando, que los sigas llenando de tu amor y esa fe que ella ha sembrado en sus corazones, que florezca en sus nietos, en sus bisnietos, esa alegría que ella ha sembrado durante toda su vida, siga floreciendo en cada uno de sus seres queridos, en todas sus generaciones. Te pido por toda la comunidad de Argentina, de Posadas, por Jonathan, este niño, este joven que tú has elegido también para servirte, que lo sigas llenando de tus dones, de tus misericordias. Jesús, ¿a quién iremos sino a ti? Estamos cansados muchas veces. Solamente tú puedes darnos una palabra de aliento, una palabra de vida, y puedes darnos agua en medio del desierto. Bendice a tu pueblo, Señor. Quiero entregarte a mi tío Sergio en esta noche una vez más. Visítalo, Señor. A él, a su esposa Ana, a sus hijas, a sus nietos, a toda su familia, a sus hermanas. Hay un propósito divino en tus misteriosos planes, Señor, para nuestras vidas. Ni una hoja cae al suelo si tú no lo permites, Señor. Por eso confiamos en ti, en tu poder. Poderoso Dios. Haz que podamos amarte, servirte y seguirte, Señor. Seguirte, Señor. Seguirte a pesar de nuestras cruces. Llévanos contigo, Señor. Despójanos de nuestras seguridades, de tantas imperfecciones que tenemos. Despójanos, Señor, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestro egoísmo, de aquellas debilidades que nos atan. Y haznos dóciles a tu voluntad. Quiero entregarte a Lulú Parra también, Señor, por su hijo, por sus intenciones, por su salud. Quiero entregarte a Idolina, Señor, por su hijo Carlos. Quiero entregarte, Jesús, a María Liz, su salud, sus hijos, su familia. Y a cada una de las personas que nos han pedido oración. Tú conoces sus nombres, poderoso Dios. Bendícelos. Alcánzales tu poder, Señor. Manifiéstate a cada uno de ellos. Bendito y alabado sea, Señor.
Gracias. Gracias porque nos has escuchado. Gracias porque has empezado a obrar tus milagros. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por darnos el gozo, la esperanza, la fe. Que nos falte todo, menos tu amor. Menos tu presencia en nuestras vidas. Queridos hermanos, terminamos esta noche uniendo nuestras manos. Yo quiero invitarte a que alces tus manos, que extiendas tus manos. Muchos están escuchando solitos, ya desde su cama, pero extiendas tus manos y une tus manos a las de tantos hermanos y hermanitas que estamos aquí. Estamos más que dos. Estamos más que dos. Y el Señor prometió estar con nosotros. Dios ha escuchado cada oración, ha leído cada petición. Y ha recogido nuestras lágrimas. Por intercesión tuya, Madre del Cielo, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos en esta noche con la sangre de Cristo y pedimos a los ángeles de Dios que acampen a nuestro lado. Nuestro guardián que no duerme nos acompañe y como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque en Él he confiado, a nada temeré. Todo lo que hemos orado, hemos cantado, hemos compartido, ha sido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en esta noche maravillosa y hermosa, como cada noche que el Señor nos regala. Esta palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva. Somos testigos que la palabra de Dios está viva y la música de Dios que tiene la palabra de Dios está viva. Eso sucede, por eso aquella persona que ha escuchado la palabra de Dios, que ha recibido al Señor en su corazón, la misericordia de Dios se renueva en ella cada día. El sol puede ser el mismo, pero la vida de esa persona no es la misma. Todos los días se renueva en el amor de Dios. Las personas que le rodean son las mismas, puede ser que sí. Puede ser que sigan con las mismas dificultades, con la misma cara, los que están a nuestro lado. Pero el Señor ha hecho algo en nosotros, el Señor ha hecho algo en ti que hace que, aunque todo parezca igual, no sea igual. Porque el Señor ha cambiado tu corazón, tu mente, tu vida. Y así tu vida se renueva todos los días, como su palabra, que está viva. Porque has recibido su palabra, porque hemos recibido su palabra y ha quedado en nuestro corazón. Y dará su fruto en todo tiempo. Esa palabra que el Señor nos da cada día. Y la música que está en, que contiene su palabra. ¿Cuántas veces hemos cantado El Alfarero, Junto a ti María, La Guadalupana? ¿Cuántas veces hemos cantado Pescador de Hombres? A ver, vienen con alegría en nuestras parroquias. Y cada día, cada vez que cantamos, aunque cantamos esa música o aunque rezamos el Padre Nuestro, hace 10 años, 20 años, 50 años, se vuelve a tornar nuevo, vuelve a tomar vida esa misma música, esa misma palabra. No es como la música del mundo que pasa de moda, como las palabras del mundo que pasan de moda. La palabra de Dios vuelve a vivir en tu corazón porque está viva, porque nuestro Dios es un Dios que está vivo y da vida a quienes reciben su palabra. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros en esta noche una vez más. Gracias a mi equipo de producción, a mi hermano José María y Juan Sebastián Garcete. Gracias a Arnaldo Bernal y a su esposa Cintia. No se olviden de también suscribirse al canal de mi hermano Arnaldo, que ha sido un gran instrumento en nuestra comunidad. De verdad que agradezco tanto a este instrumento de Dios, que es Arnaldo Bernal, con toda su sabiduría, con todo lo que él ha aprendido, que Dios le ha dado tanta inteligencia, pues nos ha enseñado muchísimo y nos sigue instruyendo y sigue trabajando con nosotros para la gloria de Dios. Así que no se olviden de visitar su canal y de suscribirse a su canal Catholitube en YouTube, Catholitube así mismo. Así que ahí también tiene muchas preciosas canciones, oraciones con sus hijas, que son unas niñas llenas del Señor. Apoyemos a nuestra música católica, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y escuchemos la música que cambia nuestras vidas, la música que cambia nuestro corazón, la música de Dios, la música que viene y va hacia Dios. No se olviden también, mis queridos hermanos, estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en Pandora. También no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Aquí mismo, Gladys Garcete Oficial, también a nuestro canal en Misericordia TV. También en TikTok estamos como Gladys Garcete Oficial y en Instagram también. Y en Facebook síganos como Gladys Garcete Música Católica, que está saliendo ahora mismo. Síganos en nuestras
redes sociales, porque allí siempre les estamos manteniendo informados de todas nuestras actividades. No se olviden que prontito nada más tenemos nuestro Congreso de la Divina Misericordia. Nuestro gran Congreso del Apostolado de la Divina Misericordia del Paraguay. Están invitados todos nuestros hermanitos este 6 y 7 de octubre. Y voy a estar con ustedes allí. Vamos a estar compartiendo las canciones en vivo. Me preguntan, Gladys, ¿se va a transmitir? Pues no creo que podamos transmitir en vivo por la cuestión de internet, pero sí o sí vamos a retransmitir. Vamos a estar grabando, vamos a estar todo el equipo allí. Van a estar mis hermanos, va a estar Arnaldo Bernal, va a estar mi prima Alejandra acompañándome también cantando. Así que vamos a estar ahí en ese día, en esos dos días de mucha bendición para el pueblo de Paraguay y bueno, para todo el apostolado de la Divina Misericordia de Dios. No se olviden que nuestro flyer, el flyer del Congreso, lo tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram y también en TikTok. Ahí están los números de teléfono que pueden contactar ustedes con los organizadores para recibir más información del evento, porque no será en Asunción, sino en San Ignacio, Misiones, Paraguay, a unas horitas nada más de la capital de Asunción. También no se olviden de visitar nuestra página, nuestra tienda virtual. Aquí tenemos www.gladysgarceteoficial.store. Apoyen nuestro ministerio pues adquiriendo alguno de nuestros artículos. Aquí tengo en mi manito, justamente ahora en mi mano, esta preciosa botellita, que es una de mis preferidas. La elegí en color blanco, que dice "Poderoso es Él, grande y maravilloso". Justamente con el título de nuestro programa de Noches de Alabanza, de esta canción. "Poderoso es Él, grande y maravilloso". Miren qué linda nuestra botellita, y atrás tiene el logo de Gladys Garceta Oficial, de nuestro canal de YouTube. De estas botellitas que mantienen el agua súper frías para ir a trotar, mucha gente que hace ejercicio. Y bueno, para nosotros que cantamos también. Nos mantiene el agua aquí bien fresquita. Y bueno, así muchos artículos que podemos compartir con ustedes en nuestra tienda virtual. GladysGarcetaOficial.store tiene su distribución en el mundo entero. Llega a cualquier parte del mundo. Entonces pueden visitar nuestra tienda virtual. Y bueno, nuestro último avisito, no me quiero ir sin despedirme. Pues de las personas que me han preguntado, un ratito aquí, me preguntaron por los discos, pues los tenemos en Asunción, en Paraguay. Están nuestros discos disponibles para todas las personas. Tenemos todavía algunos restos de, pues, de los discos, de los famosos CDs. Tenemos un poquitito que nos sobra. Acá tenemos, este es el de Mi Casita, justamente, que es el disco de niños. A ver, ahí parece que brilla mucho. Mi Casita. Tenemos todavía disponible algunos de Alabanza.
y también nuestro pendrive, que lo pueden adquirir la gente de Paraguay y también de Estados Unidos. Pueden llamar o pueden mandar, enviar un mensaje al WhatsApp y ahí les indicamos cómo pueden adquirir ya sea su pendrive o su memoria, su USB o su disco. El USB tiene más de 50 canciones, casi 100 canciones ponemos aquí, contiene más de 100 alabanzas para la gente que quiera pues escuchar en su auto o en los lugares donde no llega internet. Es súper importante también seguir alabándole al Señor. Queridos hermanos, gracias a Dios por haber estado con nosotros en esta noche preciosa. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te conceda la paz. Que el Señor te conceda ese milagro que estás esperando, si está de acuerdo a su divina voluntad. Que el Señor nos conceda algún día ver el rostro de nuestra madre y celebrar con ella siempre, por siempre, todos sus cumpleaños. Que el Señor nos conceda vivir eternamente en la Jerusalén prometida. Que el Señor nos conceda la alegría y el gozo en medio de nuestras tribulaciones. Y que solo Dios y nadie más que Dios gobierne tu corazón y controle tu vida. Todo, todo, todo lo que hemos compartido en esta noche ha sido en el poderoso nombre de Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir una noche más. Nos encontramos todos los días en nuestras programaciones diarias a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. En nuestros siguientes programas, en las noches de Buen Día Jesús, en la Hora de la Misericordia, en el Rosario de Liberación y también en el Santo Rosario. Nos volveremos a encontrar en nuestras noches de misericordia este domingo por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Los quiero muchísimo. Un besote grande a todos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Sentirás la unción del Santo. Si tú le alabas, si tú le alabas y le glorificas, le glorificas, sentirás la unción del Santo. De la cabeza a los pies y yo me siento pentecostés. De la cabeza.
que libre soy y ahora que santo soy, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy y ahora que santo soy, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Dios ha querido que terminemos así esta noche. Yo ya me despedí, pero tocó Fluye, Fluye. Así que vamos a ver cómo hacemos ahora sí. Con esta música vamos a dormir. Porque con Fluye nos levantamos todos otra vez. Pero hay que dormir, chicas y chicos. Qué lindo verles. Dios les bendiga. Buenas noches. Ahora sí, a dormir, niñas y niños. Que el Señor les conceda un sueño reparador. Un besote grande a todos y a todas. Los amo. Chau, chau. Hasta mañana.